Este año eh, hemos of, abierto las puertas de nuestra escuela para ser sede de la Feria de Ciencias y Tecnología, sede zonal. Y bueno, un orgullo, la verdad, que, que poder contar con los stands eh, que han realizado docentes y a estudiantes de las distintas instituciones de nuestra localidad, eh, bueno, nos, nos enriquece y también eh, nos llena de orgullo de que puedan compartir esta jornada con nosotros. ¿Esto lleva todo el día? Sí, eh, a las 9 de la mañana se realizó el acto inaugural y a las 17 horas eh, vamos a estar dando eh, la, el grupo o el equipo o el trabajo que va a pasar a, a, las, a la m, instancia provincial. Eh, estaba viendo bueno, que están llegando a los colegios, eh, distintos centros educativos a visitar la muestra. Sí, gracias a Dios. Bueno, nos acompañaron los distintos equipos directivos, docentes, eh, familias acompañando a sus hijos. Y, y bueno, la verdad que también ha venido Carlos Baglio, eh, personal de, de la municipalidad. Y bueno, comunidad en general, la verdad que estamos muy, muy contentos. Eh, durante toda la jornada. La persona que quiera visitar la feria está invitada, pueden hacerlo, bueno, desde las nueve y media hasta las 12, doce y media vamos a estar acá y desde las 13.30 hasta las 17. Eh, Claudia, eh, ¿todo local o hay gente que viene de otro lugar? No, no. Eh, este año, bueno, hay otras zonas muy cercanas a Vicuña Maquena. Este año se presentaron 12 trabajos, pero son todos de nuestra localidad. Agradecerles a todas ellas y a ellos, porque si visitan las aulas también van a encontrar que nosotros aprovechamos la, la oportunidad para hacer una muestra educativa y, bueno, presentar lo que hacemos en nuestra escuela. Contarle a la gente, porque yo creo que, como siempre hablamos con vos, eh, Mucha gente de la comunidad desconoce lo que hace la escuela, que trabajamos en todas las áreas y que buscamos y tendemos a la inclusión de manera permanente, porque ese es nuestro gran desafío desde la modalidad. Pero bueno, estamos súper este, agradecidos por esta oportunidad. Eh, nuestro deseo es que todos los años pueda realizarse en una institución diferente. Y como dijo Mario, para incluirnos, para... Para, como quien dice, sentirnos parte de Feria de Ciencias y que esto pueda engrandecerse, ¿no? Y que todos puedan participar, porque en realidad en una Feria de Ciencias se muestra lo que se hace dentro de la escuela. Se muestran los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y muchas veces es lo que los padres desean ver y lo que los chicos quieren mostrar. Y yo creo que es una gran oportunidad y que tenemos que empezar a revalorizarla ¿eh? como una instancia eh, que hace a la educación, que hace a la escuela.